El barítono Piero Campolonghi ha salido solo al proscenio. Ahora vienen cogidos de la mano Giuseppe Di Stefano y María Meneghini Calla. Como ustedes ven, el público está, lo que nosotros decimos en jerga de teatro, caliente. Ese entusiasmo que brota por todos los poros del cuerpo. Y ahora salen acompañados los tres con el maestro Humberto Muñay, a quien se debe en gran parte el éxito de esta obra. Entran María, Giuseppe, Piero y Humberto. Todos están contagiados de este entusiasmo. Unos como intérpretes, otros como espectadores, pero en todos hay un sentido de superación y al mismo tiempo de camaradería. Ya María y Giuseppe, me refiero a la Meneghini Callas y a Di Stefano, estaban acostumbrados a nuestro público. Pero Piero Campolonghi, cuyo papel de Ricardo en la obra Los Puritanos no le daba especial lucimiento, por primera vez siente el aplauso musical. Están ahora frente al público de México, a Giuseppe Di Stefano. Y ahora sí, no dudamos de que Di Stefano es uno de los ídolos de nuestro público. Y comparte ese Olimpo con María Meneghini Calla. Y hablaba yo de un Olimpo porque verdaderamente es una ciudad de dioses.